El 9 de agosto inicia la elaboración del proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial, un día después de concluir los foros nacionales sobre el tema, informa la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Al menos 229 personas fallecen a causa de los deslaves ocurridos al sur de Etiopía, azotado por las intensas lluvias, muchos de ellos cuando intentaban rescatar a sobrevivientes de un alud previo, informan autoridades locales. Pumas confirma severa lesión de Leonardo Suárez y será baja por lo que resta de la Apertura 2024. El delantero argentino será sometido a cirugía por ruptura de ligamento cruzado que sufrió durante el encuentro ante Pachuca el pasado fin de semana. Salma Hayek porta la antorcha olímpica en el Palacio de Versalles. La cuenta oficial de Instagram de París 2024 compartió la imagen de la actriz mexicana acompañada de la frase: "La reina Salma Hayek ha entrado en Versalles". En la imagen se puede ver a la veracruzana en uno de los salones de la antigua residencia real construida por el rey Luis XIV.